En los últimos años, la producción de melón Cucumis Melo L ha experimentado un notable aumento generando excedentes en el mercado y no siempre se consigue vender a los mejores precios, por lo que los porcentajes de pérdidas post cosecha son altos. El objetivo de esta investigación fue caracterizar química y sensorialmente vino de melón. La intención fue generar una tecnología sencilla para la producción de una bebida alcohólica de alta calidad a partir de este fruto y con ello aportar una alternativa de comercialización en la región falconiana y otras regiones productoras del país. Los ensayos se condujeron para las variables químicas en un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos. Los vinos se elaboraron a partir de 8 litros de jugo puro de melón de concentración inicial de sólidos solubles totales 16, 20 y 25 grados Brix, acidez total 5,5 gramos por litro y pH 3,8, ajustados, respectivamente denominados tratamientos V1, V2, V3, tres repeticiones. Colocados en fermentadores de 9 litros de capacidad estériles, inoculados con 1 gramo por litro de Saccharomyces cerevisiae e incubados a 28 grados Celsius por 10 días, seguido de trasiego, embotellado, encorchado y almacenamiento por 2 meses. El jugo de melón mostró sólidos solubles totales 8 grados Brix, acidez total titulable 0,15% y pH 5,20. Los vinos, respectivamente V1, V2 y V3, presentaron las siguientes características. Grado alcohólico 7, 8, 10 grados Gay-Lussac. Alcohol metílico 0,008, 0,002, 0,004 gramos por litro. Acetato de etilo 0,02, 0,04, 0,08 miligramos por litro. Azúcares totales 20, 40, 58 gramos por litro. Acidez volátil 0,814, 0,854, 0,815 gramos por litro. Acidez total 6,26, 6,08, 6 gramos por litro. Acidez iónica 4, 3,91, 3,93. Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas P menor o igual a 0,05 entre los tratamientos. Los tres vinos de melón cumplieron con los requisitos: grado alcohólico, alcohol metílico, acetato de etilo, acidez volátil y acidez total establecidos en la norma venezolana Covenin 3342-1997. V1 y V2 presentaron características de vino semiseco y V3 de vino dulce. Sensorialmente, V3 presentó los mejores atributos de color, olor, sabor, limpidez y apariencia, en base a 50 jueces, y bajo un criterio de aceptación global, obtuvo la mayor calificación.